Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Hablando Claro, en compañía de todos ustedes, acercar en la actualidad y compartir la actualidad que ustedes comparten con nosotros a través de la participación, a través del hilo telefónico. Compartir esa información para nosotros es primordial, así de claro, porque es también parte de lo que ustedes van contribuyendo a este programa para poderla trasladar y preguntarle a los diferentes invitados que pasan por esta casa en los diferentes programas. Don Francisco Dávila, buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? Pues bien, un día calentito porque en definitiva hoy parece ser que el calor aprieta. ¿Subida de temperatura? Exacto, la temperatura está bastante alta y bueno, hay que tener cuidado con estas temperaturas porque en cualquier momento, de hecho, ayer pues había un incendio en San Bartolomé de Tirajana, también hoy había otro en Los Corralillos, en el municipio de Agüime. Por lo tanto, hay que tener cuidadito porque la temperatura está tan alta, en cualquier momento puede saltar un conato y lo llevamos un susto. Llevarlo a cabo la prevención, podemos decir, ¿no? Exacto. Nunca se previene y surgen estas cartas. Ya tenemos nosotros experiencia de sufrir incendios bastante desagradables como el que hubo en San Mateo y en otras zonas también por la parte de atrás. Efectivamente. Bueno, metemos en materia y entramos con noticias. Quería comentarles sobre la noticia de que tenemos a la presidenta del puerto del estado. Es una chica de Fuerteventura, en el cual fue consejera del cabildo del cabildo de Fuerteventura y también estuvo en el gobierno de Canarias. Esta chica, pues, parece ser que recuerda que hablábamos el otro día de que Luis Ibarra desistió de ser presidente del puerto del estado a consecuencia de que tenía una denuncia con el anterior presidente del puerto. Al desistir, pues, el Partido Socialista, que ella es Onalia Chacón Marté, es de Partido Socialista, pues la ha nombrado. Y bueno, vamos a ver qué tal. Tener en Puerto del Estado una canaria es muy importante, sobre todo que Canarias tiene unos puertos que son bastante importantes a nivel nacional y por lo tanto pues tenemos un interlocutor bastante válido. Y además la chica creo que es bastante válida, es una persona joven de 45 años, ella es arquitecta, es su profesión y bueno, y vamos a ver cómo se desarrolla. Por lo tanto yo creo que es una buena noticia que esté una persona en ese puesto y vamos a ver cómo se va a desarrollar el tema. Como dice el dicho, caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Sí, exacto. Yo quería... hay un vídeo de Aruca que tenemos por ahí de unos residuos en el cual me parece fatal que estas cosas no se corrijan y que se dé ejemplo para que los ciudadanos puedan hacer las cosas bien. Se veía en Aruca, en un... Compartimos el vídeo. En un contenedor que... Bueno, ahí podemos ver las imágenes. Usted ve al fondo un contenedor amarillo. Normalmente ahí se deposita los envases de plástico. Pero si usted ve en la parte derecha una cosa saliendo, es un tubo que contiene amianto, es decir, los tubos mal llamados de Uralita, que el del camión va a recoger y como usted puede ver ahí, este señor sin protección, sin autorización, mire lo que hace, que al final saca ese tubo con sus manos, sin tener ninguna protección, y lo saca del cubo. Hombre, aquí ha puesto en peligro la seguridad de la salud, porque en definitiva ahí está aspirando. Ha cogido una bolsa de plástico. Efectivamente, para no tocar tubo con las manos, pero no se trata de eso. Se trata que al sacar el tubo lo está rozando con la chapa del contenedor y está desprendiendo un polvillo, que él no lo ve, por supuesto, pero que lo está respirando. Eso conlleva a que respire ese polvillo, que es el amianto que se le puede clavar en los pulmones, pues son los pelos finitos, y ahí podemos ver que ha hecho eso. Esa empresa debe de decirle a los trabajadores que cuando sucede eso debe comunicarlo para que el ayuntamiento, que si es responsable de esa zona,
pues tome las medidas necesarias y actúe correctamente para que nadie ponga en peligro su vida. Por lo tanto, y sobre todo al ciudadano que ha depositado ese recibo, efectivamente, en ese contenedor, que ese no es el lugar para depositar ese recibo. Porque así, si el ayuntamiento tiene conocimiento de eso, puede montar un perímetro para que nadie se acerque y quitarlo, que nadie lo toque. Pero además, a lo mejor podía localizar quién puso eso y a lo mejor se llevaría un susto, porque la sanción de eso sería muy grave. Uh-huh. Por lo tanto, este trabajador hacer esa operación no es correcta y no se debería hacer, porque al final su salud está primero que nada. Por supuesto. Eso es lo que pretende. Uh-huh. Y además, ese vehículo es para recoger envases de plástico y no tocar otro tipo de residuos. Uh-huh. Por lo tanto, quería hacer hincapié en ese sentido, que tienen que tener los trabajadores cuidado con ese tema. Bien. Yo quería comentarle, uh-huh, sobre, a mí parece, recientemente el Cabildo pues ha destinado un dinero para contratar trabajadores por cada, sí, municipio. Uh-huh. Entonces, aquellos ayuntamientos que le han dicho al Cabildo que quieren para hacer contratar personal para hacer limpieza en sus municipios, los planes de choque, uh-huh, en los planes de choque que se suelen hacer, uh-huh, pues veo que aparece la mayoría de los ayuntamientos, los 21 municipios, ¿no? No, no, aquí parece ser que la isla no tiene 21 municipios para el Cabildo de Gran Canaria. ¿Por qué? Solo tiene 18, según un documento que tengo, porque he visto que está Agaete, Agüime, Artenara, Aruca, Galda, Ingenio, Las Palmas, Moya, San Bartolomé, La Aldea, Santa Brígida, Santa Lucía, Santa María de Guía, Tejeda, Telde, Teró, Valle Seco y Barsequillo. Pero se ha olvidado del Ayuntamiento de Mogán, del Ayuntamiento de San Mateo y del Ayuntamiento de Filga. ¿Y eso? Y mire usted por dónde, que estos tres ayuntamientos es de otro color político de Cabildo. Uh-huh. Entonces, estos tres ayuntamientos se quedan fuera de los planes para contratar a esas personas y hacer una limpieza de choque, en el cual, por cierto, aparece 499 personas que supuestamente se contrata entre todos los ayuntamientos, uh-huh, y 427. Y entonces, pues estos tres ayuntamientos se quedan fuera. Esto es discriminar. Esto es lo que yo llamo que no se gobierna para las personas, se gobierna para los míos. Y usted recuerda lo que decía Carmelo Ramírez en Santa Lucía: ahora vamos a gobernar para los nuestros. Uh-huh. Que a los demás los vamos a pasar por la piedra. Efectivamente. Pues esto es evidente, que yo tenga un documento en el cual en Agaetes va a ir 14 trabajadores, en Agüime 34, en Altenara 8, en Aruca 25, en Galda 26, en Ingenio 25, en Las Palmas 134, Moya 9, San Bartolomé 22, y así siguen todos hasta llegar a los 499 trabajadores que contrata el Cabildo. ¿Pero por qué dejamos a estos tres ayuntamientos? Claro que no ha presentado. Que los vecinos de Mogán, los vecinos de San Mateo, los vecinos de Filga no tienen derecho que le limpie sus calles, sus carreteras, sus cunetas, que no pagan los impuestos. Uh-huh. Es que yo estas cosas, la verdad es que me quedo. Por eso digo que a veces los políticos no piensan los ciudadanos. No, piensan en sus temas particulares. Y esto es un documento evidente que lo estamos viendo claro, cómo ha discriminado a tres municipios de Gran Canaria el propio Cabildo de Gran Canaria. Uh-huh. Por lo tanto, es un tema que vemos, es la evidencia de cómo se trabaja a veces. Por lo cual palpamos que hay un desequilibrio. Efectivamente. Bien. Bueno, parece ser que se ha celebrado un pleno en el Ayuntamiento de Telde también con el tema de las actuaciones y valoración económica del Plan de Cooperación 2016-2019. Sí. Y la modificación puntual del acuerdo de las condiciones económicas laborales acordado en la Policía Local, cuantía global, el concepto de gratificación a servicio extraordinario. Pues mire, esto ha sido al final, ¿me entiendes?, se ha quedado esto aparcado. ¿Por qué? Pues parece ser que la oposición no está de acuerdo. Uh-huh. Él ha dejado el plantón al gobierno municipal, que está en minoría, y no se ha sacado esto adelante. Uh-huh. Recuerda que yo le decía que esto estaba complicado. ¿Por falta de diálogo?
sobre todo eso, sobre todo falta de diálogo. Si usted viene y me dice, mira, tenemos que votar esto, y no me lo explica, pues yo a lo mejor le diré que no. Si usted no me lo explica, yo no le voy a votar. Y además, después de explicármelo, pues tendré... Si no lo comparto... Si no lo comparto, pues a lo mejor no se lo voto. Uh-huh. Pero como mínimo, tengo que decirle y explicarle por qué es y cómo se va a hacer. Uh-huh. Para poder llegar a un acuerdo. Pero bueno, aquí hay un tema que con el tema de las horas extras de la policía, que los propios sindicatos discrepan con esto. ¿Por qué? Porque al final, me entiende, las horas extras estas se les van a la policía, pero ¿y a los otros funcionarios que también tienen el mismo derecho, que hacen horas extras? ¿Por qué a unos sí y a otros no? Hay otro desequilibrio. Es decir, que a veces no se miran las cosas con el ojo que se tiene que mirar. La policía sí, pero los otros funcionarios no. Oiga, si aquel trabaja, el otro también trabaja, tienen derecho... Uh-huh. Si hace las horas, por supuesto, cobrarla. Entonces, bien. para uno uh-huh. sí y otro. Bueno, de hecho, el sindicato SICA parece ser que ha presentado una denuncia. Me llega a mí es decir, por el tema de las horas extras, ha presentado una denuncia por la discriminación que ellos entienden que puede haber con otros trabajadores. Uh-huh. Por lo tanto, esto al final se está enreando más de la cuenta de que... Pero es que se está buscando una mala solución a un problema que ocasiona y genera la mala gestión de desarrollar la labor política. Fíjese, esto usted, es un enredo. Tenemos una foto, sí, que hay dos mujeres riéndose y abrazándose. Y resulta, a ver si la puede poner el técnico, uh-huh, esas dos mujeres, que es la doña Carmen Nández y doña Gloria Carrera. Usted ve las que, por risas, cierto, hoy teníamos como invitada en la primera parte del programa Más que Política a doña Gloria Cabrera, que hasta estos momentos no sabemos el por qué no ha asistido, no ha podido a la venir. Hasta estos momentos. Pues estas dos señoras usted la ve ahí con su risa, uh-huh, con su alegría, uh-huh, pero luego, me entiende, la discrepancia dentro del entorno municipal es palpable. Si gobiernan juntos y hay discrepancia, uh-huh, oiga, pues usted me dirá con la oposición, porque a la oposición, si no se le deja nada, uh-huh, que ver, pues al final pues tendrá más discrepancia. Por lo tanto, este clima que tiene el Ayuntamiento de Telde, no hay por dónde cogerlo. Pero es que la semana... Encima, económicamente estamos mal para intentar de solucionar esto. O hay un buen ambiente y un buen clima dentro del Pleno para poder sacar los temas de importancia de Telde adelante, o esto no sale. No, uh-huh, sale. Porque además, teniendo minoría menos, que ese es uno de los problemas. De hecho, me entiende, la semana pasada, pues, al final se les bloqueó los temas. Y claro, vemos que Telde sigue sufriendo con un montón de situaciones, que no tenemos suficientes policías. La vacante que había desde hace tiempo no se ha sacado, que por supuesto eso está en los presupuestos, no tenían que modificar los presupuestos, y es un tema bastante delicado. Pero es sangrante. Mire, hoy hemos tenido también, y por ese problema, que parece ser que es un mal común en algunos ayuntamientos, en este caso hemos tenido aquí al presidente del Partido Popular de Garda, que también denuncia en este caso la falta de efectivo de la policía local en la ciudad de los Caballeros de Garda. ¿Y cuál es el mal común? Pues también el pago de horas extras. ¿Por qué? Porque no tiene efectivo en la policía local, porque hay una parte de la plantilla que está de baja, la otra parte que está a punto de jubilarse, y no se ha incrementado esas plazas. ¿Quién tiene la culpa? Pues mire, la culpa la tiene, yo pienso que en este caso, el gobierno de España y el Ministerio del Interior, porque estos problemas que están habiendo de la falta de efectivo por parte de los ayuntamientos al sacar esas plazas y cubrirse las plazas, yo creo que ya debería ser intervenido todos los ayuntamientos que no cumplan con los ratios de seguridad, y decirle, mire, la prioridad en un municipio es la seguridad, por lo cual ustedes están sí o sí obligados a sacar ese ratio de miembros de la policía local, y como ustedes son incapaces de desarrollarlo,
pues lo vamos a desarrollar nosotros desde el gobierno de España. Y vamos a sacar nosotros esas algunas medidas, y se van a cubrir. Algunas medidas porque se tienen que tomar. Es que no es normal. Es que no es normal. Mire, ¿cómo va usted a sobrecargar a una persona en su vida laboral, aunque le pague las horas extras, generando esfuerzo? ¿Cómo va usted a criar? Porque eso se lo trasladamos a la vida familiar de esa persona. Mire usted por dónde, que tampoco la ley le permite hacer todas las horas que quiera. Uh-huh. Es decir, bien, una cantidad de horas, porque usted si trabaja 7 horas no va a trabajar, es decir, no va a trabajar el doble. Efectivamente, que a cualquier porque empresa. Porque entonces tiene bien que contratar a otra persona. Pero sería... fíjese usted, se lo trasladamos a que esa persona tiene que trabajar las horas extras. Punto número uno. Segundo, el problema que genera en su vida familiar. Porque esa persona está trabajando, pues le resta a su familia. Punto número tres. La falta de efectivo, ¿qué genera? Que un vecino que reciba un robo o alguien que necesite, en este caso, la intervención por parte de la policía local, le pase lo que le pasó en Caldas, que se acude al puesto de la policía local y está cerrado. Porque eso no ha pasado en Telde. Telde estuvo cerrado la policía local un par de horas. Pues imagínese usted, yo como vecino o como ciudadano que tengo que acudir a la policía local, en este caso nosotros también tenemos aquí en Telde la Policía Nacional, pero bueno, que se dirija al vecino y se encuentre, ¿con quién va a descargar el vecino? Con el pobre policía local. Así de claro. La situación que le genera un altercado, un robo, un percance, lo descarga con el primero que llega, que es el policía local, que a lo mejor el 99,99% no tiene culpa. Y si usted trabaja, pues, estresado, obviamente, en cualquier momento se va de baja. Una persona. ¿Por qué? Porque no al final me entiende... No solo el estado anímico de una persona estresada. Exacto. No atiende a la ciudadanía con esa disponibilidad. Uh-huh. Que no quiere el nerviosismo, el cansancio, siempre conlleva a un mal humor, unas malas palabras, unas malas formas, y a la mínima... como ser humano se enciende un pequeño conato que bueno que puede llegar que a unas consecuencias que ha ocasionado y que deriva a todo el mapa político. Pues no lo vamos a echar la culpa a uno, porque esto de que haya en Telde, por ejemplo, 21 vacantes de la policía local y no se ha cubierto, sí, ha tenido la culpa todos los que han estado en los diferentes gobiernos. De esto de que la policía local, como miembros de seguridad más cercano a los ciudadanos, no estén dotados de equipamiento, de vehículos para poder desempeñar esa labor, quien la ha tenido ha sido toda la clase política que ha estado al frente del gobierno. Por supuesto. Todo. Aquí ninguno se escapa. ¿Por qué? Porque han sido incapaces. Incapaces. Por mucho que ahora el que esté en el gobierno se está escurriendo el bulto, como está haciendo ahora el señor Juan Francisco Martel, que lo he oído decir. Hombre, es que tiene que pensar la oposición. Mire, yo no me voy a quitar, me voy a quitar el sombrero del gobierno, el sombrero del político, dice el señor Juan Francisco Martel, me voy a quitar. Usted no se tiene que quitar nada, usted tiene que asumir responsabilidad, que ya ahora, ya después de 40 años en administraciones, oiga, asuma un día una responsabilidad, uno, para dedicarlo y decir Día Internacional de la Responsabilidad del señor Juan Francisco Martel, porque es que nunca tiene la culpa de nada, pero siempre está ahí en los gobiernos, diferentes gobiernos. Y ahora que le intenten llevar el bulo o la carga a la oposición porque no apoye esa moción para pagar las horas extras de los trabajadores, mire, si usted hace las cosas mal, ¿qué le voy a sacar? Yo me pongo en el lado de la oposición. Oiga, genere usted la plaza que hay que generar, que ya es hora, que experiencia creo que tenga alguna. Pero mire por dónde. Que tenga alguna. La vacante no tiene ningún problema. La vacante no debería tener ningún problema en convocarla. ¿Por qué? Porque el presupuesto son personas que se han ido, se han jubilado y por lo tanto tiene que cubrirla. Yo no hablo de lo otro, de las otras plazas, porque al final me tiene que sacarla y en fin. Pero también la pueden sacar. Es diferente, pero que también podría ser. Pero la vacante yo no he entendido por qué no las cubre. Eso en primer lugar. Pero le voy a decir. El presupuesto para el 2018 de Protección Civil es 1.259.875 euros. Uh-huh. ¿Usted sabe Protección Civil cómo está en Telde? ¿Cómo está? Pues no sé si usted ve Protección Civil, pero usted sabe que tiene 13 vehículos. ¿Usted ve a Protección Civil? Yo no la veo. Para tener 13 vehículos no la veo. Tiene 13 vehículos. ¿Cuántas personas tiene? Lo desconozco.
Por eso digo yo, mire usted el presupuesto. ¿Cómo se están gastando dinero en eso? Y después los vamos a la policía, ¿eh? Y le dieron 143.000 euros. 143.000. Elemento de transporte, 48.000 euros. Que no sé la policía para qué quiere estos 48.000 euros de transporte. Y en gastos diversos tiene 40.000. Y para... yo a mí no sé... dice otro suministro, entiendo que será para bocadillo, porque para bocadillo, porque al final me entiende los 2.000 euros estos que ponen aquí, esto, 2.000 euros producto alimenticio. Producto sí. Alimenticio 2.000 euros. 2.000 euros. Yo no sé si es que en la casa, porque trabajan 7 horas, sí, no vienen comido. Sí, pero hay que darle otra comida. Ah, para que cojan fuerza, ¿no? Es dinero público, eso no pasa nada, hombre. Pues eso no son, estos son lo que aparecen los presupuestos, eso sí. Es lo que aparece en la puesta, independientemente que después en tráfico también había unos 132.000, pero para que se dé cuenta usted la cantidad de dinero que se destina, que después no vemos reflejada en la realidad. Yo aquí detecto que gasta más en vestuario, tiene 50.000 euros. Yo no sé, gasta más en... Pero una cosa es lo que se refleja en los presupuestos y otra cosa es lo que sacan después y lo pone al servicio de esas personas. Porque los presupuestos son muy bonitos. Y lo que se dice en los presupuestos, fabuloso. Pero al final se desarrolla, se gasta el presupuesto, se utiliza el presupuesto... Hombre, es que, por ejemplo, el de deporte parece ser que ya está terminado y tiene unos 500 y pico mil euros. Sí, sí, desde el mes de julio. Ya terminó, porque hay que pagar las cosas que se hacen una gente, algunos políticos. El 50% del presupuesto de deporte que tiene que ser destinado para el deporte. Pues se va a tener que pagar en sentencia. Es para pagar sentencia de la mala gestión, que no se le pide responsabilidad a los malos gestores. Pues eso es lo que pasa. Paga el en el parque móvil, para el 2018 hay 477.500 euros. Obviamente se han comprado este año unos coches, sí, que entiendo que era necesario ya, y ya están disponibles. ¿Pero tienen seguro? Esperemos que sí. Pregunto. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que ha pasado. Habrá que preguntarle al señor Martel. Por lo tanto, ¿me entiende? En los presupuestos del 2018, que tengo reflejado todas las cantidades aquí, veo estas cantidades en la policía y en tráfico y en el parque móvil, que es el donde está, y yo a veces pues no noto que eso en el servicio que se da se vea, se refleje en los hechos. Entonces, por lo tanto, a veces no sé cómo se gestiona, porque en definitiva uno a veces se queda un poco sorprendido que después falta de esto, falta lo otro, arriba y abajo. Pues la verdad es que en los presupuestos de este año están más elevados que el 2017. Pero bueno, los gestores que lo tienen que hacer, darse cuenta que de personal solo pagamos 27 millones. ¿Ese es el presupuesto de gasto? Sí, sí. ¿Y el de recaudación no lo tenemos, no? No lo tengo aquí ahora mismo, pero que bueno, supuestamente... No, era por un dato curioso, ¿no? Para saber cuánto... No lo tengo aquí lo que recauda. Pero en definitiva... Cuánto, como siempre, el ayuntamiento, usted sabe que pone una cantidad que pone y dice, pues vamos a recaudar, la última vez eran 600.000, en este caso era... ¿Sí? Sí. 100 millones de pesetas, la antigua pesetas, 600.000 euros. Unos 60 y pico millones de euros me parece que había... o 70 y pico millones de euros de recaudación, y el gasto estaba un poco por arriba de lo que era la recaudación. Pero bueno, en definitiva, lo que yo quiero decir es que los presupuestos del 2018 los tengo detallados, en el cual se van bastante dinero en temas que deberían a veces pues saber gestionarlo, porque si usted, por mucho dinero que tenga, si no lo sabe gestionar, pues de nada vale. Por eso es un mal de la gestión política. Yo, Protección Civil con 1.000.000 y pico, a mí me parece... Es un mal. Un disparate, ¿no? Eso es un mal de la gestión política, de aquellos que llegan a la política para gestionar lo público. Eso no se permite, esos presupuestos no se permiten en una empresa privada. No. Porque allí se mira hasta el último céntimo. No, se tienen que gestionar correctamente, eso está claro. Se tienen que gestionar correctamente, porque si no, el responsable va... de patita.
Pero si, claro, si no, iría la empresa Pero como es el dinero público y es fácil, porque lo que hacen mal los políticos lo pagamos los ciudadanos. Los derroches de los políticos lo pagamos los ciudadanos. Hombre, yo, si quiere, le podemos poner una foto de lo que hace el cabildo, que bueno, no está mal, pero cada vez que el señor Carmelo Ramírez parece ser que es consejero del Sáhara, no del cabildo de Gran Canaria, porque al final, ¿me entiende? Cada momento sale la noticia que tiene un dinero para el Sáhara. En este caso, el cabildo ha enviado un contenedor de 10 toneladas de material escolar, silla de rueda, molino para extraer agua a los campamentos del Sáhara. Incluye también cocina de gas, ropa, calzado y además joyas y cacerolas. Oiga, me parece bien que se le ayude, pero cada momento está enviando para el Sáhara como si fuera el Sáhara un municipio de la isla de Gran Canaria. A lo mejor lo tiene como municipio. Yo, que se le ayude, me parece bien. Pero no sé si la foto está por ahí y vemos el contenedor ese, sacándose la foto. Pues compartimos esa imagen. Y vemos, ¿me entiende? Que en cada momento se saca una foto pues con las imágenes estas. Hombre, muy solidarios. Canarias es muy solidario. Oiga, aquí también hay gente que necesita ayuda. Obviamente yo no estoy en contra que se le ayude a los saharauis, pero sí es verdad que el otro día, recuerde usted, que había 1 millón de euros para gofio solo. Sí, sí, claro. Pues yo no entiendo. Ahora no sé dónde va a comprar ese gofio. Sí. Yo lo que no sé si es un municipio de la isla de Gran Canaria. Sin embargo, ¿me entiende? Ahí le acabo de mostrar que hay 3 municipios que se han quedado fuera con la ayuda para esos municipios. Para crear empleo, Exacto. Y para limpieza de eso. Por lo tanto, aquí las cosas se miden de la manera que quieren medirla alguna o mirarla de alguna manera que no son solidarias. La falta de solidaridad. Quería hacerle hincapié. Recuerda que don Juan Martel, cuando estuvo en la Consejería de Vía y Obra, ahí había una técnica municipal en el cual le concedió la dirección de obra. Una de las obras es el campo de fútbol de Lobo Magullo, en el cual la técnica municipal le concedió la dirección de obra a una persona, a una técnica que no tiene capacidad para poder gestionar como directora de obra. Normalmente son arquitectos, son ingenieros. Esta chica que llevó la dirección de obra no tenía la capacidad. Y eso estaba don Juan Martés. Aquí se hacen las cosas fuera de las leyes. Sí, pero la culpa es de otro. Y no pasa nada. Se le permite a una técnica que haga las cosas fuera de las leyes. Sí, pero es la culpa de otro, no se preocupe. Y el concejal dice, yo no sabía. Mire, no. El día que se paga. Está pasando, como ha pasado con algunos, por ejemplo, los planes de seguridad. Recuerda que el otro día en la playa Melenara, pues usted sabe que habían casetas que estaban enganchadas sin tener autorización. Y yo, como digo a veces, hay que tener cuidado, porque ya sabe lo que pasó en Barsequillo. Una mala experiencia. Esperemos que en Telde no pase, para que nadie tenga consecuencias graves, ni técnico, ni concejal, ni persona, ni usuario. No, el concejal no se preocupe, porque no sabe nada. Pues si no sabe nada, puede tener responsabilidad. Entonces, yo lo que le pido a veces, ¿me entiendes?, a los concejales y tal, que sean responsables y que se ajuste la ley. Y lo que se puede, se puede. Y lo que no se puede, no se puede. Lo que no podemos es echarlo fuera de la ley. ¿Por qué? Porque al final, ¿me entiendes?, tenemos problemas. Y eso se está viviendo en muchos municipios que, bueno, todo el mundo pues quiere que se le haga las cosas. Es lo que estamos hablando. Si la fiesta ahora, en estos meses que hay muchos municipios, muchos barrios que hacen fiesta, y no tenemos seguridad para mandarle a la policía, mire, si no se puede garantizar la seguridad, pues tenemos que suspender la fiesta. Pero es una culpa de la oposición, porque no aprueba las horas extras que hay que pagar. No le eche la culpa a la oposición. Y ahora yo le pregunto, vale, y esas son las horas extras que se le hay que pagar, y usted lo acaba de poner sobre la mesa, que es un reconocimiento. Esas son las horas extras que hay que pagarle
a los policías. Pero, ¿y las horas extras que hay que pagar al que monta el escenario, el que recoge el escenario, el que limpia la calle, el que coloca la valla, el que quita la valla? Todo ese personal. Claro, hasta los propios sindicatos están en contra porque una discriminación de otros funcionarios. ¿Para qué se quitó el sombrero de político? Cuando es político es populista, es político demagogo, en político política... para que qué malos son los otros, que yo lo hago todo bien, llevo el área de no sé nada. Sí, pues para el 2019 se va a aprobar esa área, ¿eh? Está la Consejería de Deporte, la Consejería de Servicios Sociales, y se va a crear si sigue, ¿no? Si sigue en la política o si va a otra institución. Hombre, usted sabe que entender normal, porque hubo un concejal que no tenía área. Pero nada, igual. De gobierno, ¿eh? Pero no de posición. Pero se le va a crear esa área. No sé si aquí en el Ayuntamiento de Telde, en el Cabildo o en el Gobierno de Canarias. Un momento que lo hubo. Se va a crear el área de... Si se crea otra vez, otra, pues... Del no sabe nada. Entonces usted... se dirige allí, mire, el concejal o el consejero o el director del no sabe nada, pues este señor que no sabe nada, pues mal asunto. Esa gestión de esa manera, la pregunta es cuánto nos cuesta a los ciudadanos el no sabe nada, ¿no? Y cuánta dejación se hará. Pero ¿cuánta dejación se hará? ¿Por qué tiene que pagar una sociedad a esta clase de políticos y políticas que viven a la política? Yo digo, ¿por qué no? Tanto que se preocupa, ¿por qué no dice, mire, para que haya más participación de la sociedad, una persona solo puede participar en la política activa 8 años? Vamos a poner 2 legislaturas, 8 años. Mira, a los 8 años usted puede ser concejal o puede ser consejero, o puede ser, para que toda la sociedad, es que hay un montón de millones, ¿no? Mire, yo más que eso le pediría responsabilidad. Responsabilidad patrimonial a quien se equivoque. Es decir, si alguien se equivoque, debe tener. Un empresario se equivoca a su empresa y tiene su responsabilidad. Sea desde el punto laboral, sea desde el punto de vista de cualquier económico, sea desde el punto de vista social, cualquier responsabilidad el empresario, es decir, se equivoca el empresario y tiene una responsabilidad. Y la administración, el político, tiene que tener una responsabilidad. ¿Por qué? Porque, mire, en Telde se ha denunciado al ayuntamiento varias personas que trabajan en el propio ayuntamiento porque está ejerciendo en una categoría que no le corresponde. Y ellos reclaman ese ejercicio que ha hecho en esa labor con la categoría que le toca. Y lo han ganado. Claro. Pero, por último. Oiga, ¿dónde estaba el jefe de servicio de ese trabajador y el concejal de ese trabajador o de ese departamento que estaba ese trabajador? Porque debería ser responsable y solidario esas dos personas, que en la hora de pagarle a ese trabajador, ellos también. Mire, ¿por qué? Porque ellos lo han permitido. Mire, bien el jefe de servicio, bien el consejero de turno, pues lo han permitido y ahora le tienen que pagar a todos los ciudadanos. A mí no me parece justo que todos los ciudadanos de Telde tengan que pagar algo que ha hecho mal otra persona. Sí. Y por lo tanto, yo creo que son cosas que tiene que cambiar. La responsabilidad patrimonial en los políticos tiene que existir, porque si no seguiremos de la manera que estamos derrochando en el dinero público. Bien, y yo le digo a usted ahora una cosa. Yo soy juez, lo que pasa es que no voy a ser juez nunca, pero tampoco voy a poner la ley, porque la ley tampoco la voy a... Pero yo, imagínese usted un juez. Y el juez le dice al trabajador que ha denunciado por la función que no tenía que desempeñar y ahora denuncia. Mire, ya usted, sí, tiene usted la razón, pero en estos momentos queda usted inhabilitado de cargo público. ¿Por qué? Porque, mire, usted tenía que denunciar que está ejerciendo unas funciones que usted no tiene que desempeñar. Usted, como trabajador, tenía que, el primer paso, denunciarlo. Segundo paso, jefe de servicio, que usted también es inhabilitado porque su función es controlar el servicio que genera y usted no lo controla porque tiene un trabajador que está haciendo. Y usted, concejal, también está inhabilitado. Quitar todas estas personas, para que no exista esto, hay que ir quitándolos todos. Ya verás, cuando se empiecen a inhabilitar a todas estas personas, nadie va a hacer lo que no tiene que hacer. Claro. Pero esto es saquear, así de claro, saquear las arcas públicas, el dinero público. Usted... Esa puertita que se le ha dado y van tiqui, 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 porque es que la ley, claro que tenemos una ley, que la ley está, ¿para qué? Para que se cumpla. Pero ¿por qué esa ley no defiende a los ciudadanos? Porque está perjudicando con esto
directamente a los ciudadanos. El trabajador, ahora si usted le dice, vamos a decir el trabajador, yo le digo, mira, a partir de mañana usted tiene que venir los sábados y los domingos a trabajar. ¿Verdad que enseguida se monta en cólera el funcionario de turno? ¿El trabajador de turno? No, 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 pues yo tengo que venir. No, a partir de mañana tiene que venir mañana y tarde, turno no, partido. Usted le no, dice no, que dice, que dice, que dice, que dice, que dice. O usted le dice que tiene que trabajar una hora más y dice, no, no, no puedo porque tengo que atender. Vale, enseguida se lo dice. Pero no, pero si a mí me dice, mira, que tu función es esta, claro, pero es que ninguno va a decir, póngase a barrer. No, 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 no. Aquí voy yo calladito a hacer funciones de mayor categoría. Llevármelo en el bolsillo, hombre, para que me lo quite, ¿no? No me diga, mire, para llevárselo todo el mundo se pero, está calladito, pero para cogerlo, ¿eh? Y son siempre los mismos, ¿no? Los amigos de los amigos de los amigos. ¿Vale? Barra libre, café para todos. Barra libre, café para todos. Claro, colmo de dinero público al político de turno, no le cuesta nada. Son tan caraduras, son tan falta de vergüenza, porque no tienen ni vergüenza, que vienen a la administración a esto. Pero porque pero no aquí, existe en China, en Pekín, pero en cualquier no existe lado, la responsabilidad, porque oye, no existe esa responsabilidad, claro, que yo le digo, porque que aquellas personas que esta tienen esta red que podemos llamar corrupción, esta red corrupta la han generado en todo el país. Claro. Y aquí hay café para todos. Los amigos de mis amigos, que da igual, paga el pueblo. ¿Cuál es el problema de enchufar gente, más gente, más gente? Oye, es que no se vaya, ¿cuántas personas tiene el señor Fernando Clavijo en presidencia de gobierno como asistente? Bueno. Es que no caben tanta gente en presidencia de gobierno, tendrá que tener un turno más para entrar cada hora uno. Si el día que se vaya a Coalición Canaria del gobierno, se quedan vacías las administraciones. Tenemos otras imágenes, ¿no? Imágenes de camiones en Montaña Las Palmas, me parece. La vemos, la compartimos. ¿Las tenemos o no las tenemos? Pues las compartimos. Tic-tac, tic-tac, ahí las tenemos. Bueno, esas son unas imágenes en las cuales se ve, es la carretera del barrio de Tara, Montaña Las Palmas. Sí. Dos camiones, uno entra y otro sale. Como usted puede ver, el ancho de la carretera no permite circular esos vehículos porque no está, la carretera no está autorizada, y además no es una carretera, es un camino real que en su momento se asfaltó. Por lo tanto, vemos el trayecto de esos vehículos ahí, donde van a descargar y hacer operaciones de carga y descarga. Yo pregunto, ¿el ayuntamiento esto no lo ve? No. ¿Por qué hay en un suelo rústico este tipo de maniobra? ¿Por qué coopera el ayuntamiento con la ilegalidad? ¿Por qué se permite esto? Y esto pasa en Telde, pasa en Agüime, pasa en Ingenio, pasa en muchos municipios, que los ayuntamientos miran para otro lado con la ilegalidad. Y al final, cuando pasa algo, somos los vecinos los que sufrimos las cosas. Por lo tanto, yo no puedo entender que la administración pública funcione así. Pues sí, que hay que es lo que yo le decía antes, un jefe de servicio lo cobra muy bien y no son responsables ni de sus actos, porque al final, ¿me entiende? Que es lo que yo le decía, un funcionario o un trabajador municipal denuncia por estar haciendo labores de otra cosa que no tenga su categoría y le tienen que indemnizar, y el jefe de servicio que cobraba por llevar ese departamento no tiene ningún problema. No, para nada, café para todos, lo paga el pueblo. Recuerde, ¿me entiende? Las zonas industriales del Goro, la parte de abajo. Aquello, el ayuntamiento era responsable que se entregara la obra determinada, pues se entregó sin determinar. Y algunos empresarios tuvieron que comprar un generador de corriente porque cuando montó sus instalaciones, su almacén, no tenía corriente. Claro, y así vienen los inversores a Telde. ¿Cómo cree usted que va a venir los empresarios a Telde o a otros municipios que también hacen este disparate a crear puestos de trabajo si no tiene una seguridad jurídica de que las cosas funcionen bien? Porque el ayuntamiento no crea puestos de trabajo, lo crean los empresarios. Y a los empresarios lo que tenemos que atenderlo. Por eso las zonas de industria tenemos que tener atendidas. Pues en Telde, la mayoría de las zonas no están recesionadas. Pues nos vamos unos minutos de publicidad a la huerta, volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro.
shoes. It dances like a plasticine machine. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar a este su espacio, Yemanjá, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, aquí en Canal 4 TV, un programa lleno de misterios, de respuestas, de soluciones, de magia y sobre todo de muchísima fuerza. Les espero. FDS Canarias, líder en el mercado de recogida de neumáticos fuera de uso. No olvides que recogemos gratuitamente a las empresas todos los neumáticos fuera de uso. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente y la calidad de vida. El nuevo trabajo de nuestro artista más querido, José Vélez, siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, siempre. Entre el pasado y el presente. José Vélez, siempre. Tú tienes mi cariño. Ya a la venta. Por favor, ¿y una picadita? Sí, mira, ahí las tienes. Cógelas tú misma. Una pica. Ah, ¿y una picadita? Mira, ahí está. La picadita. Picadita. ¿Picadita aquí? Claro. Queridos canarios, ustedes no nos abren las puertas de su casa, nos abren toda su vida. Nos hacen amar la tierra, el mar, Manrique, Valentina la de Sabinosa y las estrellas. Vinimos por todo, por ustedes volvemos. Ojalá el mundo fuera más como sus islas y como ustedes, capaces de todo, aislados de nada y cada vez más queridos. Si tienes que retirar material que contiene amianto, bidones, plancha, aislamiento, etc., no olvides llamar a FDS Canarias. Lo retiramos y te entregamos la documentación de autorizado por un coste razonable. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente.
Volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro. Abrimos nuestros teléfonos, aparecerá ahora en el faldón, ahí lo tendrá usted, el teléfono en directo 928-68-2342. Aquellas personas que quieren intervenir a través del hilo telefónico, pues gustosamente estamos aquí para compartir esa información que ustedes quieren compartir con nosotros. Y por supuesto, el estar en familia, porque ustedes son una gran familia, la familia de Canal 4TV y de Hablando Claro. La participación de los ciudadanos, la verdad que es fundamental. Yo creo que a la clase política le iría muy, muy, pero muy bien si escuchara más a los ciudadanos, escuchara más al pueblo y tomara decisiones cara a los ciudadanos y cara al pueblo, y menos decisiones para sus partidos. Ahora se ha montado una, la verdad que no se entiende. Ahora tenemos una, estaba ahí la elección, el nuevo presidente nacional del Partido Popular. Y dicen, oye, pero vamos a ver, ¿para qué eligen la base en una primera vuelta a los candidatos o candidatas que se han presentado? Y después elegimos los compromisarios, pero en la segunda vuelta ya no son la base. ¿Por qué? ¿Qué miedo tiene de que sean las propias bases las que vuelvan a votar y elijan en esa segunda vuelta a los candidatos o candidatas, a los dos candidatos o dos candidatas? Pues parece ser que en la política decimos que hay, o queremos transmitir esa imagen, ¿no? Imagen de participación, imagen de compromiso, imagen de libertad, y que cada uno pueda tener las decisiones libremente, pero a la hora de la verdad interpretamos, por lo menos nos transmite, de que los cotos privados se van cerrando, se van cerrando. Y aquí las libertades, pues cuidadito con las decisiones que después tomen aquellos que van a estar señalados, compromisarios y compromisarias, aquellos que van a estar bajo el foco de la mirada a quién va a votar. Y eso es crear mala imagen, así de claro. Tenemos llamadas. Buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, buenas noches, Miguel Figueroa. Don Miguel Figueroa. Soy un oyente que no cumple las promesas. Dije que no iba a llamar, pero esta sociedad hay que seguir llamando, hay que seguir insistiendo. Hay que llamar, y hay usted que lo ha visto. Sí, sí. Dice que hay que tener en cuenta que nos cae. A mí me va a caer mucho hormigón. Y lo que sí que me gustaría expresar hoy es que a ver si algún lunático de esas personas honestas que hay, seguro que son cientos, que cree un partido, pero un partido que se llame Demócrata y Constitución, que cumpla los principios y sobre todo que nuestro gobernante estén titulados. Necesitamos título para ser fontanero, necesitamos curso para ser albañil, necesitamos título para manipular alimentos, pero en política no. Dios mío, es el máximo órgano que nos gestiona a todos los ciudadanos, llámeme yo. ¿Y por qué no los tenemos que tener titulados? ¿Por qué no tienen que ser profesionales de la política? Hay una partida, y yo, pues bueno, me siento orgulloso, pero no muy tal, por no haber tenido educación académica, pero es que ha aprendido de todos ellos, la calle, la lucha, y hay ciencias políticas. ¿Por qué no hay alguien que sea capaz de crear un partido que sea demócrata, que sea constitucionalista, que nos basemos en nuestra democracia, en nuestra constitución, y nos las apliquemos? Yo me apunto. Que nos dejemos de izquierda, que nos dejemos de derecha, que nos dejemos de populismo, que nos dejemos de centro, que seamos personas, que nos respetemos unos a otros, porque al fin y al cabo esto es una evolución, todo lo que nace muere. Entonces vamos a intentar trabajar para ser felices y hacer feliz a los que vengan detrás. Eso es complicado. Yo creo que no es complicado. Yo creo que es un síntoma digno del ser humano cuando nace, ser consciente de que muere. Pero es que hay otros que nacen. Vamos a trabajar para un presente y un futuro. Pero es que nada más que trabajamos para un presente y un lucrativo. Es que cada vez es que ustedes dicen ciertamente muchas verdades, y muchos me dicen, es que eres un pelota. No, no, es que soy pelota, no. Es que miro y escucho lo que realmente como persona siento y admiro. Entonces, mi expresión es a esa la que hay que... Seamos conscientes, señores, políticos, funcionarios, ciudadanos, de despertar.
tenemos detrás de nosotros unas generaciones que son nuestros hijos, nuestros nietos y alguien más que nacerá en este futuro. Vamos a trabajar para que este país y otros seamos diferentes a lo que antes se dijo del Sáhara. Mire, yo más que al Sáhara hacerle donativo, le crearía infraestructura, y lo dijo una vez cuando el Gopio, ¿por qué no le planta una potabilizadora? ¿Por qué no le dan semillas? ¿Por qué no los pone a trabajar para que sean capaces de generar sus propios recursos con su propio trabajo, su propio sudor, para que puedan salir? ¿Por qué decimos que somos solidarios con los emigrantes y tenemos muchas carencias en nuestra sociedad? Claro que hay que ser solidario, pero también nos tiene que aportar algo, porque nuestro ciudadano también necesita. ¿Y por qué cuando los traemos le damos de todo? Y en vez de decir, oiga, sí, usted es bien recibido y lo vamos a acoger y le vamos a dar todo lo básico que usted necesite como ser humano, pero usted tiene que aportar algo a esta sociedad, porque nuestra sociedad tiene también sus necesidades, que somos vecinos, ciudadanos nacidos aquí, y si viene uno de extranjero y nos puede aportar algo y le tenemos que dar algo, se lo vamos a dar, pero a cambio de hermano, ¿no? Tenemos que ser solidarios y tenemos que dejarnos de echar nuestras fotitos en nuestro cabildo, en nuestro ayuntamiento, en nuestro gobierno. Mire, Coalición Canaria puede permanecer 20 años más o 40. Es que son tantos funcionarios, son tanta gente, como ustedes dicen, y yo confirmo, de enchufado, que jamás y nunca, como está hoy en día, lo que se llama nuestras elecciones y nuestros votos, puedan salir. Señor Clavijo, vamos a despertar, que usted tiene un tiempo y también se la agotará, y usted no es inmortal. Don Miguel Figueroa, muchas gracias por llamar y por participar. Tenemos otra llamada en espera. Pues damos paso a la siguiente llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Sí. Buenas noches, señor Olivares. Es Víctor García, de aquí de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cómo Don Víctor García, dígame usted, señor, amigo. Sí, señor Olivares, yo quería participar respecto de algo que observé la semana pasada y de verdad que me llama poderosamente la atención. Algo que califiqué en aquel momento y lo sigo haciendo como vocación del, entre comillas, autosuicidio. Yo lo invito, señor Olivares, porque le va a parecer surrealista un video grabado por una plataforma ciudadana respecto de la oposición a la construcción del segundo o de la ampliación del muelle en Agaete. ¿Ok? Le adelanto, señor Olivares, que aunque usted no lo crea, ese fue un video hecho con figuritas de Lego. Así tal cual como lo oye. ¿Ok? Pero el achabructo mayor fue que, oyendo a esas dos personas que estaban en ese programa, resulta que dicen que desde que se construyó el muelle actual, tal cual como está en el año 99, según alcancé a oír, ¿ok?, lejos de haber disminuido el desempleo, según esas personas, el desempleo aumentó. Entonces, ¿qué dicen? O sea, ojo, según dicen ellos, yo simplemente estoy repitiendo lo que se dijo, ¿no? Entonces dicen que, oye, ¿será que construir el segundo muelle entonces va a hacer aún peor la situación del desempleo? Entonces vamos a hacer una cosa, y aquí me permito un poquito de cinismo. ¿Por qué no le hacemos la propuesta al gobierno de Canarias y le dicen, ¿sabe qué, señor vecino? Vamos a hacer una cosa. ¿Sabe qué? No es que no solamente no vamos a construir el segundo muelle de la inflación, sino que le vamos a destruir este muelle, ¿ok? Y así dejamos el pueblo de Agaete prístino, limpio e idílico, ¿ok? Para que entonces ustedes no tengan aquí muelle y no tengan que molestarse jamás por el tráfico, la cuestión y tal, qué sé yo. Porque fíjese, es absolutamente absurdo cómo se pretende manejar la opinión pública a través de redes sociales, como que si todo lo que sale en internet o en las redes sociales fuera verdad. De verdad que es un exabrupto. Y es más exabrupto todavía, ¿ok?
porque es algo que no logro entender, de nuevo, es viendo que Inglaterra está próxima a salir de la Unión Europea, viendo que, según yo entiendo, la Comunidad Económica Europea va a disponer de 12% menos de presupuesto para apoyar a los miembros de la Unión Europea en a lo largo y ancho de los programas de desarrollo, okay, o sea, la construcción de una infraestructura de esa envergadura con un presupuesto de la Unión Europea disminuido, digan ustedes cómo se va a hacer. O sea, no es esa, cualquier otra desarrollo de infraestructura. O sea, de verdad que me parece un absoluto exabrupto que se pretenda engañar a la gente, en este caso del municipio de Agaete, con una propuesta cuyo video, le repito, video institucional para defender la postura de no construir ese segundo muelle sea un video animado hecho con figuritas de Lego. Y quisiera su opinión al respecto. Muchísimas gracias por permitirme participar. Muchas gracias a usted, don Víctor García, por participar. Me parece fatal que se haga un vídeo de ese tipo para manipular a los ciudadanos. A mí es que está claro, si le quita el muelle, seguro que Agaete se muere. Si aumenta otro muelle, habrá más actividad, y hay que ser realista. Lo que sí es cierto de que debe haber un equilibrio si hay otro muelle. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar también el patrimonio, el medio, y todo eso. Tenemos que ser un poquito cuidadosos con esos temas, porque tampoco vale cemento. Pero está claro de que si se hace otro muelle va a generar más actividad, y seguro que va a haber más puestos de trabajo, no va a haber menos. Se puede abrir un gran debate con personas, claro, con experiencia, capacitada, con formación, para decir, oye, ¿en qué puede afectar al medio ambiente? Hay que hacer un estudio riguroso. Lo que no se puede hacer es un vídeo, un montaje, para poder manipular a los vecinos y vecinas, y hay que ser serio con estas cosas, ¿no? ¿En qué puede afectar? ¿Qué demanda la que hay? Las 300.000 preguntas que se puede generar para poder hacer esa infraestructura. Claro. Hemos visto disparates que se hace con obras en otro sitio y nadie ha dicho nada. Ahí, pues si se va a hacer una obra, pues será con sus estudios correspondientes, que no estropee el medio, y por lo tanto, si ahí hay más tráfico, pues habrá más trabajo. Y los que se beneficia, pues el municipio ese donde se desarrolla, pues el comercio, en fin, muchas cosas que pueden... pero sí es verdad, las cosas hay que hacerlas con un equilibrio. No es todo con cemento y todo vale y todo tal, porque al final el medio tenemos que cuidarlo. Con eso, consenso, con diálogo, con la experiencia. No, para eso están con la participación. Para eso están los estudios, en el cual dice los pros y los contras que pueda haber en ese lugar, para los beneficios y los perjuicios que pueden haber. Sí, pero no los estudios hechos a la carta, porque eso no, también lo conocemos. Hay que ser serio, con eso hay que ser serio. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches. Muy buenas noches. Habla con Alberto Teixeira Álvarez, del municipio de La Vega de San Mateo. Don Alberto, dígame usted, amigo. De esta isla redonda de Gran Canaria, Paco. Estamos ahí siempre ahí a la escucha, ¿no? Y informándolos de todo aquello que pasa en el mundo, ¿no? De estar informados. Están informados los ciudadanos, ¿no? Y gracias a esta ventana, ¿no? Que siempre es clara, relevante y muy contundente, ¿no? Y, bueno, un tema relevante que han expuesto sobre la mesa, el tema de los incendios. Estamos en tiempos calentitos, calientes y candentes, como el programa de Juan Santana Alonso. Y también ha expuesto sobre la mesa el tema de los residuos que pudieran tener sustancias tóxicas, como por ejemplo el amianto de las planchas de uralita, los tubos, los bidones, que podían desprender esa fibra, ¿no?, finita, que llega a nuestros pulmones. Y eso es un
una noticia muy relevante para toda la ciudadanía. También han expuesto sobre la mesa los políticos no piensan en la ciudadanía, en aquellas gestiones públicas que son con competencia de las administraciones. ¿Cuál es el mal común? Pues la mala gestión muchas veces en la clase política. Y entrar en esa prosa filosófica, pues si acudimos y abrimos la página que en la cual nos encontramos con la relación siempre compleja, siempre juguetona, entre las administraciones públicas y la filosofía política tan protestona, ¿no? Pues Canarias es muy solidaria, es que es casi altruista con las víctimas de la demagogia populista, ¿no? El concepto cría cuerpo hace alusión a la personificación de ejemplificar, simbolizar la persona que no retribuye, no reconocer cierta estimación altruista de la otra persona y sentirse esta enfocada a la ingratitud de no ser recompensada. Y eso es lo que nos pasa a los canarios. Un abrazo. Don Alberto, igualmente a usted y a su señora, gracias por llamar y por participar. Y tenga cuidado con las altas temperaturas, sobre todo por el municipio de San Mateo. Ya lo decíamos nosotros al principio, cuidado con las temperaturas. Sí. Quería hacerle hincapié en un tema que estoy viendo que en el presupuesto del Ayuntamiento de Telde del 2017, lo que es la limpieza viaria de residuos, era un presupuesto de 7.103.000 euros. Pero no se había rebajado. Resulta que para el 2018 subió a 8.642.000, es decir, subió 1.538.000 euros. Recuerda que subió la tasa y la señora alcaldesa dijo que eso no lo iba a pagar ellos, que lo iba a pagar el cabildo. Pues en definitiva subió precisamente, por ahí va los tiros que subió eso. Pero sí es cierto de que hay un contrato de 6 millones y pico con la empresa concesionaria y no entiendo por qué hace otros trabajos fuera del contrato, que era un contrato bastante grande y que recogía todo eso. Pues mire por dónde, que en el parque MOVE de Telde el presupuesto para el 2018 son 477.500 euros. El parque MOVE, pero en vías y obras tenemos 659.000 euros. Una ciudad de 100.000 habitantes, más de 100.000 habitantes, que tenga nada más que 659.000 euros para atender las obras del municipio, es ridículo. Comparado, el parque móvil solamente tiene 477.000 euros para gastar. ¿Cómo va a tener usted 600 y pico? Es normal que en Telde no se pueda tapar un bache con este presupuesto. Es normal que no se pueda. Claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Que por qué no tenemos más dinero para esto? Hombre, si lo vamos a ver, el dinero que tenemos que gastarlo en sentencia, en intereses, en amortización, paga la luz y los vamos. ¿Quién es responsable de esos intereses, amortización, expropiación? Todos los que estamos gobernando aquí para atrás. ¿Tiene alguna responsabilidad? ¿Se le puede aplicar alguna responsabilidad? ¿Todas? No, desgraciadamente la ley no le hace nada. Todas. Desgraciadamente, sí, pero eso lo podemos decir, que son responsables, pero no se le aplica ninguna responsabilidad. Bien. Son responsables porque lo decimos, pero no se le aplica. ¿Se acuerda que en esta casa, en el programa La Verdad del Barquero, tuvimos un magistrado en el cual confirmaba de que hay un mecanismo, hay una herramienta que se le puede exigir responsabilidad, pero
que curiosamente nunca, nunca se ha puesto. La utiliza. Por lo cual, ¿quiénes serán los cómplices de toda esta traquiñuela, dejación por parte de los que han gobernado? Todos. Todos. El que más, el que menos, han tragado. Y aquí nadie venga que viene a defender los intereses de todos los ciudadanos. ¿Por qué no? Por eso es lo que yo decía. Que no me lo responsabilidad creo. Patrimonial debe no pedírsele a aquellos que hacen una mala gestión. No me lo creo. Sí. Aquí vinieron, mira, aquí son tan listos que toman al pueblo por tonto. Los listos, los que tienen los másteres, los que han venido de titulitis. Y aquí cuando se le reduce el contrato o el servicio a la empresa que lleva la gestión de la limpieza y recogida de residuos de Terte, los listos, los catedráticos, los caraduras, porque hay que tener cara, le tomó el pelo a los ciudadanos porque se le redució los servicios, se reducía la plantilla, pero se contrataba a través de por fuera los servicios más caros a la misma empresa, la limpieza de playa que se había quitado, y se contrató después la claro, por fuera y más caro de lo que se estaba pagando. Y ninguno han dimitido. Por supuesto que no. No, y ahí está. Pero mire este por donde ese propio contrato, que lo sepan los ciudadanos de Telde, tiene que tener 212 trabajadores. Bueno, ¿y cuántas toneladas tiene que recoger? 40. ¿Y cuántas recoge? Porque son tan torpes que hasta publica que recogen menos toneladas. Porque es que hay que es ser que, torpe, es que ¿no? Son torpes, fíjese es que usted. Algunos de pequeño querían ser tontos y han hecho un máster. De 212 trabajadores que supuestamente tiene que tener y 80 toneladas que tiene que recoger, que pagamos todos los vecinos, por 80 toneladas y por 212 trabajadores. ¿Cuánto estamos? Pagamos el mismo precio por la mitad. Recogemos 40 toneladas y tenemos 117 trabajadores. ¿Usted cree que se le puede permitir a estos gestores o a estos políticos que gestionan el ayuntamiento? Bueno, menos gestores, los que hacen esto, hombre, menos gestores, le podemos decir otra cosa. Porque llamarle gestor a que hace este desastre, claro, es faltarle respeto a los gestores. Porque es que no tiene ni pie ni cabeza. Son trileros, así de claro. Yo a mí me da vergüenza que tenga un contrato con unas condiciones, se haga la mitad y se pague el completo. Claro, oiga, y no solo se paga el completo, sino que se contrata servicio por fuera. Y además hacen eso. Aquellos servicios que se requieren lo hacen por fuera. Entiende, la reducción de ese contrato, la mala gestión que se ha llevado, tiene nombre y apellido. Partido Popular, Coalición Canaria, por un lado con el apoyo, y los de Ciuca por el otro lado. Lo dice aquí. Que fue el gobierno de Sálvese Quien Pueda. 6.250.000 euros, ¿vale? Bien. Y después tiene otra factura, otro, claro, de 2.298.000. ¿De qué? Claro. De que lo hace la misma empresa, claro, pero lo hace fuera de contrato y lo tendremos que pagar. ¿Qué importa? Tres pimientos y un tomate. ¿Le importa tres pimientos y un tomate? Acuérdese cuando apareció la factura a nivel nacional, que habían muchos telediarios, de que en Telde los baños públicos se gastaba 3.000 euros en papel higiénico. Hubo alguien, uno nada más, que se equivocó y fue el responsable ese día y diga, oiga, venga para acá y aquí hay que pedir una responsable. Ninguno. ¿Quiénes son los cómplices? Todos fueron cómplices de esa mala gestión, de ese mal gasto y de esa malversación del dinero público. Así de claro, 3.000 euros en papel higiénico. ¿Qué pasó en Telde? Llegó el Día Internacional de la Cagalera. Es que parece ser que vino toda la Naciones Unidas a hacer sus necesidades a Telde. Que encima hacemos el ridículo. Claro, el ridículo. Y lo publica. Y encima que lo publica, son tan caraduras que no son capaces de pedir responsabilidades. Váyanse para el carajo. Decía todo que era gratis. La guagua, para que la, menos. Decía que era gratis la ciudad de aquello del la deporte. La ciudad europea del deporte. Oiga, y ahora aparece la factura de 34.000, claro, de 17.000. Y no hay ni un Dios que diga, oiga, explique usted esto y presente usted la división. Y eso pasa en Telde, en Las Palmas, en cualquier municipio. Y aquí estamos cansados de decirlo, por activa y por pasiva. Y hablamos claro, como este señor o esta señora que está
en la otra línea, en su casa, a través del hilo telefónico. Buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, buenas noches, Magdalena. Buenas noches para los dos. Doña y un abrazo Magdalena. Desde aquí. Vamos a ver, yo quería comentar que efectivamente lo del Sáhara es una pena lo que está pasando, pero efectivamente lo que tienen que poner son medios para que ellos hagan sus cosas como las hacemos en cualquier sitio del mundo, ¿no? Tengan sus medios y lo que comentó el señor anterior. Y otra cosa que yo quería comentar también, ya toca, ya va siendo hora que se haga una comisión, o sea, el pueblo tiene y debe de ir cuando estos señores políticos están haciendo presupuestos para hacer obras, lo que tenemos que estar allí es una comisión del pueblo para ver qué obras se van a hacer, dónde, con qué dinero, las que tienen prioridad y cuánto va a costar. O sea, estar allí y ver los presupuestos de uno, del otro y del otro, a ver cuál da mejor calidad al mismo precio y cuánto va a costar cada una. Y entonces decidirlo al pueblo. Pero ¿quién son los políticos para decidir siempre cómo han hecho, si lo único que han hecho ha sido estropear nuestra isla y todos nuestros derechos? O sea, eso hay que cambiarlo. Una comisión dice que se puede ir al pleno, yo intento ir al pleno y resulta que si vas al pleno tienes que estar allí calladita la boca y cuando ya ellos terminan de hablar y acordar y firmar lo que les dé la gana firmar, los pactos que sean, tanto en obra como en lo que quieran hacer, como ahora quieren meter 15 diputados más aquí en Canarias, pues sabes, no sé, toda la gente era bueno. Entonces, yo para qué voy a ir allí si yo, mi palabra no va a servir para nada, porque yo no puedo decir, no estoy de acuerdo con esto y aquello, por esto y por esto y por esto, no me dejan decirlo. Entonces, hay que poner una ley para que el pueblo participe en todos los gastos públicos, porque para eso los paga el pueblo. Y siempre somos nosotros los que salimos perjudicados. Y además hay que dar prioridad a las cosas. Y hay que volver a recuperar nuestra isla y plantar árboles y hacer las cosas bien hechas. Porque la han dejado como si fuera un desierto, ¿sabes? Uh-huh. Y ya está bien. Eso es una. Y por supuestísimo, el político que no esté haciendo las cosas bien, que se le esté pillando en cosas que no es acertado, que se está equivocando una y otra vez, se le despide directamente. O sea, usted es un inútil, usted no sabe gestionar bien las cosas y usted no va a seguir tocando ninguna cosa más porque lo está estropeando todo, fuera. O sea, eso también hay que hacerlo. Y otra ley también, para que si un compañero ve que el otro, como dije hace años, ve que el otro está metiendo mano en las arcas y haciendo cosas para beneficiarse él, pues tampoco se le puede permitir que continúen el trabajo. O sea, no, eso son cosas que no pueden permitirse y eso ya tenemos que, ya toca hacerlo. España está destruida. Este desgobierno que salió la dejó hundida de muerte. O sea, ya no se puede hacer, vamos a ver lo que hace el pobre partido que ha entrado ahora, que le están cargando todo el mochuelo. O sea, todo lo que hicieron los otros durante tantos años, tanto Aznar como Rajoy, le están culpando ahora a este. No, aquí lo que hay que quitar son partidos políticos, que hay demasiados partidillos políticos y esto hay que quitarlo ya de ahí. Y hay que vigilarlos muy de cerca y el pueblo tiene que estar siempre cuando toman decisiones ellos en el Parlamento y donde las estén tomando. No se puede permitir lo que se está permitiendo hasta el día de hoy. El pueblo soberano, el pueblo tenemos que ir y opinar y estar de acuerdo o no con lo que hacen. Perfecto. Digo, yo no sé. Doña Magdalena, un placer escucharla, gracias por participar. Es que no hay vuelta de hoja. Los políticos colaboran a veces a la ilegalidad, unos queriendo y otros sin querer colaboran a la ilegalidad. Yo conozco políticos que van a medios de comunicación que no tienen autorizaciones. No, él no tiene autorizaciones, que no tiene autorizaciones. No tiene autorizaciones esos medios y que si usted se preste, ¿se acuerda cuando se fue a inaugurar las terrazas que fueron los políticos no tenía licencia? Sí, no tenía licencia. Apertura, o el muelle de Las Palmas cuando fue José Manuel Soria y no tenía licencia. Uh-huh. Da igual, son políticos. Oiga, pero vamos a ver, pero usted entonces, ¿dónde, en qué país vive? Pero no, que son políticos, están por encima de todo, son seres superiores. Pero si no tiene licencia, eso no se puede inaugurar, usted no puede ir. ¿Es que usted no lo sabe? Sí, claro, pero soy político. Pues ese es el ejemplo que le da a los ciudadanos para que también los ciudadanos hagan las cosas mal después. Si el político lo hace mal, dígame usted que va a ser un ciudadano. Normal, mal, no, lo va a hacer por culpa de que el político, pero ¿me entiende? Hace estos disparates. Claro, pero es que son disparates que nosotros lo permitimos. Claro, lo permitimos, ese es el tema, que al final somos todos afectados, claro, y todos tenemos que pagar. ¿Cómo es posible que un gobierno cierre una escuela de música como hizo el anterior grupo de gobierno conformado con el Partido Popular, con Ciuca, con Coalición Canaria, cierra la escuela de música y aparece una factura de 5.000 euros para comprar guitarra? Son cosas que no se entiende y nadie pide explicación. Hay que decir, no, es que es otra consejería, pero vamos a ver,
Hay que predicar con el ejemplo. Usted no puede cerrar una escuela. Si la tiene cerrada, ¿para qué quiere los instrumentos? Es que era juventud, bien. Pero, ¿qué ejemplo estamos dando? Cerramos las escuelas de música y compramos guitarra. Cojonudo. La verdad que cojonudo lo que se hace. Pero bueno, aquí están los amigos de mis amigos, son mis amigos. Usted, ahora en San Bartolomé, el problema que hay con Cienpar y el ayuntamiento. Yo, es que a veces las empresas quieren invertir, pero si se encuentra problema burocrático, a veces deja de invertir. Y hemos tenido aquí personas que lo han dicho. Ha tenido que marcharse fuera a invertir, porque en Canarias la burocracia es tan grande que no puede crear puestos de trabajo. La inseguridad jurídica. Es que la burocracia, cualquier empresario lo lleva a la quiebra. Claro, estos son cosas que tienen que cambiar. Porque tiene que haber una garantía jurídica de lo que se hace y cómo se hace. Si no existe eso, dígame usted cómo caminamos. Es que si no existe una garantía jurídica en cualquier municipio, en cualquier autonomía o en cualquier país, no va nadie a invertir. Estamos trasladando a la política que se está haciendo aquí en Canarias a una política banadera, así de claro, el ejemplo y la imagen que estamos dando al resto del mundo, por mucho que después quieran ir a Fitú o a Londres o a Berlín a vender la feria de turismo, pero es una política banadera. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo constantemente es poniéndole palo a las ruedas. Si no es una administración, es otra. Si no se duplica la documentación o se triplica, siempre son problemas. La inversión ahora en la rotonda, que la tenía que hacer el empresario, que la tenía que hacer el ayuntamiento, que eso no está en el presupuesto, que eso no está en el proyecto. Claro, pero mire, ¿esto qué carajo hay aquí? Que no se entiende. ¿A qué se dedican ustedes? No se entiende. No dan una ni equivocándose. Es que no dan una ni equivocándose. ¿Qué espera? Hombre, usted tiene la prueba ahí, que López Sanz se marchó a Santo Domingo, me parece que es. República Dominicana. A la República Dominicana a invertir, donde cuando fueron a colocar la primera piedra del solar que van a fabricar, los ministros, 5 ministros, se acercaron a darle la gracia al empresario por invertir y crear puestos de trabajo. Es normal que un empresario canario se vaya afuera porque aquí no se puede invertir. Es que aquí te amarga. Si aquí te coge y te amarga. Aquí, gobierno canario, cabildo, ayuntamiento, 3 administraciones y las 3 piden lo mismo. Y cuando uno se lo pide de una manera, el otro lo pide de la otra. Y cuando uno se venció, la otra se lo pide. Y vuelve el expediente para atrás y vuelve. Oiga, ¿pero esto qué es? Una república bananera. Por lo tanto, yo entiendo que el sistema debe cambiar. Tenemos que hacer una reflexión. Los políticos, por eso decía yo antes que debe tener responsabilidad patrimonial, es que se genera. Para que el que se equivoque, el que venga, haga las cosas bien. Si alguien se equivocó, que se vaya con esa responsabilidad, bien inhabilitado, bien sancionado, lo que sea. Pero que aquí tenemos que cambiar. Es que se genera una inseguridad institucional al inversor. Yo soy un inversor, voy a invertir. Mire, quiero invertir, voy a hacer esto. Este es el proyecto. ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Por qué? Porque me lo autoriza. Empiezo a desmontar y voy a. No, parece. Pues no, porque esto es. Pero mire, pero es que el proyecto es este. No, pero vaya, el cabildo dice ahora que no. Por esto y esto y esto. Ah, ¿y ahora qué hago yo? Toda la inversión que he hecho. Primero, he comprado la parcela porque quería hacer esta inversión. Aquí se han pegado cachetones con el circuito de velocidad. Y al final, ¿para dónde va el circuito de velocidad? Para Tenerife. Claro. ¿La culpa la tienen los de Tenerife? No, listo el primero. ¿Dónde está Coca-Cola? Tonto el último. ¿Dónde está Coca-Cola? En Tenerife. ¿Y no estaban Las Palmas? Sí, señor. Le cerraron el grifo aquí. Dice, pues me voy para Tenerife. Allí me pusieron una alfombra, yo fui y entonces pues lo tengo todo. Pues ahora traemos de allá para acá. Y aquí decimos, después vienen los patriotas, los abanderados, los señores Bravo y demás familias, con la banderita de defender los intereses de Gran Canaria. Voy a defender los intereses de Gran Canaria.
¿Quién te ha dicho a ti que nosotros los Gran Canarios te hemos nombrado a ti defensor de nosotros? Para empezar, porque tú lo que defiendes menos los intereses de Gran Canaria creo que cualquier cosa. Pero no dice que Tenerife le robaba. No, sí, claro. ¿Y ahora defiende los intereses de Gran Canaria? ¿O los de Tenerife o los de las siete islas? ¿Y en qué quedamos? Los de Ati, ¿eh? Los de Ati. Pues si se juntó con los de Ati. Claro, y cuando dice, no, es que son los de Ati. Y a mí me hace gracia, ¿no? Porque cuando hablan de Ati. ¿Y Ati qué es? Otra formación política que se integró cuando se generó o se creó Coalición Canaria, que era la Unión de Formaciones Políticas. Bien. ¿Quién dice que son Ati? Los de Nueva Canaria, vale. Tenerife es Coalición Canaria, vale, pero aquí en Gran Canaria, ¿cómo está conformado Nueva Canaria? Pues mire, en Agüime se llama Roca Guairo, y antes era en Barcequillo se llama ASMA, en Galda se llama BNR, exacto, y eso es Nueva la Canaria. Antigua ICAN, Asamblea, ¿se une o no se une? ¿Qué era unido por Gran Canaria? Por la conformación de otras formaciones políticas que se estaba con esos lazos, uniones, compromisos electorales que decían, y después otro dice, en la primera parada yo me bajo. Habrá que preguntarle por qué se bajó. Pero lo que la coherencia del político es que es lo que estamos hablando. Pero claro que no se puede, no se sí, sí, puede sí. ser en la tan irresponsable mira, en la política, para decir una cosa hoy y mañana otra. Mire, es si son coherentes. Sí son coherentes, porque el perfil de estos políticos, mira, aquí hay políticos que se levantan por la mañana y son de derecha. Cuando llega a la casa y se sienta a almorzar, se convierte en izquierda y terminan cenando y acostándose a dormir siendo nacionalistas. ¿Y qué significa todo eso? ¿Qué puestito me vas a dar? ¿Y qué es de lo mío? ¿Qué es lo mío? ¿Qué me da lo mío? Y estos son los que vienen después a decirnos lecciones. ¿Y saben cómo lo transmite? ¿Cómo le toman? Hombre, he tenido que tragar por interés generar por el bienestar de mi... Vete para el carajo, hombre. Por interés particular. Hay que tener cara. Hay que tener cara. Hay que tener cara. Porque para hacer eso hay que tener cara, la verdad. Y hay que darle un título. Cara dura. Porque la verdad es que hay profesionales en la política que son unos premio Nobel de caradura por su forma de ser. Es que le toman el pelo a los ciudadanos por activa y por pasiva, y viven de la, y si hacemos un análisis de la gestión en todos los años de algunos de estos políticos, vamos, y usted qué ha hecho cuando ha estado en la política, vamos a ver, ¿en qué ha beneficiado usted a la sociedad? Es que lo han salido caro estos tíos. No sale más barato. Ha hecho una cosa fichar bien y a Cristiano más. Ronaldo, con lo que ha costado ahora la Juve, que te mantener a estos políticos en su vida política. Hace una cosa bien y tres más. Porque lo decía don Miguel Figueroa. Oye, que tengan título. Sí, sí. Pero es que algunos tienen la carrera de medicina o la carrera de abogado o la carrera y no ha ejercido en su vida la profesión, pero porque ha vivido en su vida del dinero público, cuando no ha sido director, cuando no ha sido asesor, cuando no ha sido concejal, cuando no ha sido consejero, cuando no ha sido el listo del turno y ha vivido el dinero público, bueno, su vida laboral es vivir del dinero público. Ese es el tema. Don Francisco Dávila, buenas noches. Gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de Hablando Claro, y a ustedes también, gracias por estar aguantando, porque hay que aguantarnos, ¿eh? La verdad que hay que aguantar, pero es que es la única manera que a veces nos podemos despertar y decimos, oye, ya está bien, hombre, que no me vengan a contar milonga estos políticos y estas políticas, que vengan a la política, que ya está bien. Oye, que no somos tontos, hay que decírselo a los políticos. Hay que decírselo a los políticos. ¿Sabes la diferencia que hay entre un político y la sociedad? Que el sueldo de la sociedad, la inmensa mayoría del sueldo de la sociedad, se lo pagan los empresarios. Y los sueldos de los políticos se los pagamos nosotros, señores. A veces despertamos y decimos, no, es que nosotros le pagamos a ustedes el sueldo. Y el mío me lo paga mi empresa, por mi trabajo. Pero nosotros, al suyo, se lo pagamos nosotros. Por lo cual usted nos tiene, a nosotros, por lo menos un respeto. Y nosotros le podemos pedir a ustedes abiertamente responsabilidad. No tenemos que hacerles iguana, Dios, iluminado. No, que no son dioses, son personas iguales que todos nosotros. Y tenemos que tener ya, dar ese paso al frente, de pedirle responsabilidades y decir, hasta aquí hemos llegado, hermano. Hasta aquí hemos llegado porque el dinero que tú manejas es el dinero de todos nosotros, el dinero público. Ahora usted con su dinero haga lo que le dé el derecho,
el personal de ellos, que seguro que no lo hace, no lo gasta, no lo malgasta y no lo despifarra como hacen con el dinero público. Señores, gracias por estar con nosotros, compartiendo este tiempo de Hablando Claro. El próximo martes volveremos nuevamente con todos ustedes a partir de las 9 de la noche aquí en directo en Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.